your computer. Hello, hello. Are you able to hear me? Good evening. ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes. Bueno, buenas noches, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, teacher. How are you? ¿Cómo están? Fine. Fine. That's wonderful. I'm really good. Thank you for asking. A little bit tired. Un poquito cansada, but I'm okay. ¿Cómo sigue mamá? She's more or less, most likely, tiene la parte hinchada, estos dos, porque son fueron estos dos dedos, el pulgar y el índice, so tiene un poco hinchado. ¿Normal? Sí, eso es normal, un poco normal. Say that it hurts, dice que duele, but... Sí, los analgésicos. Sí, primero Dios que sí. Ya next coming week they are going to remove all of the things that she have there. La otra semana las quitan. So I hope that she will be okay. Thank you for asking. Muchas gracias por preguntar. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvieron su fin de semana? Cuéntenme. It's good. Boring. Algo aburrido. Nothing. Not a problem. Relax. Relax. Okay. Almost done with the year, right? Casi terminamos con el año, ¿verdad? Ya casi. Poquito nos falta. Dice mi hija que este año nos metió zancadillas. Cuando vinimos a sentir, ya estábamos en noviembre, a media, y no habíamos visto por dónde pasó. No, la verdad es de que no. Yo me acuerdo enero, febrero, marzo. Marzo, we stopped going to the building. Marzo, nosotros paramos de ir al edificio. Y ya de allí, marzo, abril, mayo, junio, julio, fue como con los ojos cerrados y ya cuando los abrí ya estaba en noviembre. Sí, por eso nos metió zancadilla el 2020. Yes, and definitely yes, a year for the history. Un año para la historia, ¿verdad? Sí, de todo. What a year. Yes. We have everything. Tuvimos de todo. Hurricanes, raining, earthquakes, pandemic, wildfires, floods, everything. Tuvimos de todo, incendios, otros países, ¿verdad? Earthquakes, inundaciones, lluvias, terremotos. ¿Qué no hemos tenido este año? Este año es para la historia. ¿Sí vieron? Sí. Porque nos tenemos que acordar que hay un Dios que existe. Oh, that's right. That's really true. Yeah. Hay un almighty, ¿verdad? Siempre hay un todopoderoso que independientemente the religion that you are in la religión que usted esté, right? We recognize that there is an almighty. Reconocemos que hay un todopoderoso. So, yes, it's a way to say thank you, right, for being all right. Es una manera de decir gracias por estar vivos. And because family is all right too. También porque la familia está bien. Yeah, but, well, we are in the third week. Bueno, estamos en la tercera semana. Almost done. Casi terminamos. Nos hacen falta, ¿qué? 7 días. Ya con mañana solo les quedarían 3 de este módulo. Y ya del siguiente solamente 4. Ya pues para terminar, ¿verdad? Todo lo que hemos visto en esta clase. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario o algo con respecto a la plataforma que ustedes quieran decir? ¿No? ¿Todos estamos bien? Teacher, solo que la plataforma sigue como molestando un poco. Por lo menos yo estaba trabajando en los ejercicios y hay 2 que ahí sale en el folio la tarea, pero no sale como aplicado. Entonces, el proceso es que no me da ahí que el avance, ¿verdad? Todavía sí. Se mira a nivel bajo por lo mismo que no lo ha aplicado. No le está marcando, como que no estuviera marcando. A alguien más le pasa lo mismo. A alguien más le pasa lo mismo que a Marixa. ¿A alguien más de acá? ¿No? Porque sí se los reporto mañana. Dígame. ¿A quién más? Karina, ¿a usted le pasa lo mismo? No está bien.
Okay, está bien. ¿Alguien más o solo a Marixa? ¿A nadie más? Si no hay nadie más, ¿alguien más que le esté dando algún inconveniente a la plataforma o algo que no puedan ver? ¿No? Ok. So, vamos a... No. Muy bien. Thank you, Kayla. Thank you, Kayla, for answering. So, let's go ahead and continue. Entonces, continuemos. Let's see what we had for today. Veamos qué tenemos para hoy. There we go. Let me know if you're able to see my screen. Por favor, déjenme saber si pueden ver mi pantalla. Sí, sí, sí. Good, good. So here we have a plural nouns. Aquí tenemos algunos nombres plurales, right? From A to E to up to F. Tenemos desde la A hasta la F and some more. We are going to do it together because of the time. Lo vamos a hacer juntos por el tiempo, ¿verdad? And if you're able to hear dogs, si puede escuchar perritos, they are my neighbor's dogs. Esos son los perritos de mis vecinos, right? So let's see, we got books. What about books? What it will be the plural of books? ¿Cuál sería el plural de los libros? Ah, oh, perdón, del libro. Books, ¿verdad? Books. ¿Qué le vamos a agregar? ¿Solamente uno? Ese. Muy bien. ¿Qué hay de table? Tables, right? S. Okay, what about day? Day. Tables. Days, ¿verdad? Yo sería con S nada más. Car, ¿cómo sería car? Days. Car. With S only. Entonces, estos podemos decir son de aquellos a los que solamente cars. Les agregamos S, ¿verdad? En una de las reglas, solamente les agregamos S. Books, tables, days, cars. En este caso siempre van a ir con S. Teacher, mire, ¿alguna S se pronuncia diferente? Sí, hay algunas S que se pronuncian diferentes, pero eso poco a poco lo van a ir conociendo ustedes porque ya entraríamos en algo de fonética. Vamos a ver watch. ¿Cómo sería watch? Watches. Watches. Do you know what are watches? ¿Qué son watches? Relojes. Watches. Relojes. Los relojes. ¿Son cualquier reloj? De puño. Los de mano. Los de puño, los de mano, ¿verdad? Okay. Fox, how are you going to convert into plural? Foxes. Foxes, ¿verdad? Foxes. ¿Sabemos qué son los fox? ¿Qué son los fox? Zorros. Los zorros, ¿verdad? Son zorros. Son zorros, sí. Zorros. En este caso, esos animalitos zorros. Por la tail, ¿verdad? Son bien famosos por la tail, por la cola que tienen, ¿verdad? Dicen que tienen una cola muy bonita. What about glass? ¿Cómo sería glass en plural? Glasses. Glasses. Good job. Los glasses en este caso son vasos, ¿verdad? No son vidrios, son vasos. Let's see quizzes. ¿Cómo sería quiz? Quizzes. Quizzes, ¿verdad? Quizzes. Do you know what are quizzes? ¿Ustedes saben que son exámenes? Exámenes. Sí, el examen es el test, pero quizzes son como laboratorios o pequeños exámenes. ¿La clase? ¿Cómo sería la clase? Clases. We add ES, right? ES. What about bus? ¿Cómo sería bus? Buses. Buses. Varios buses, ¿verdad? Tenemos varios buses. Baby, ¿cómo sería baby? Babies. 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 Yes. En este caso, nosotros recuerden que la Y, si va acompañada de una consonante, la Y se cambia por IES, al igual que en cualquier verbo que termine de la misma manera. ¿Qué, what about body? Bodies. 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 What about monkey? Monkey. Monkeys. ¿Qué va a pasar con monkey? Vamos a cambiar.
Solo la monkeys. S. Le voy a agregar algo, la voy a cambiar. Solo le vamos a agregar la S. S. Correcto. Los monkeys. La S. Dígame. ¿Alguien me habló? ¿No? No. No. All right. So, what about party? ¿Cómo sería? Paris. Paris. Paris, ¿verdad? Paris. Muchas fiestas, varias fiestas. De nueva cuenta, Paris. La Y. Correct. De nueva cuenta, la Y va acompañada de una consonante. What about dictionary? Dictionary. Dictionaries, ¿verdad? Este sí se cambia. Dictionaries. 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 Este sí se cambia, ¿verdad? Nueva cuenta, tenemos una R y una Y. ¿Qué hay acerca de city? Cities. Cities. All right. Cities. Muy bien. Nosotros de nueva cuenta cambiamos la Y por... Yes. Cambiamos la Y por lo que es la IES o la I latina, ¿verdad? En esta parte tenemos lo que les explicaba anteriormente de los que terminan en F. Tenemos calf, hoop, F, drop, tiff, and love. Questions about the vocabulary here. Preguntas del vocabulario aquí. ¿Qué significa? Dígame, dígame. ¿Qué significan? ¿Qué significan? Todas. Todas, ¿ok? Sí, sí. ¿Qué significan todas? Todas. Vaya, muy bien. Este calf es el... Está bien, no hay problema. Calf es el becerro. Es becerro. Calf. Calf. Hoof. Es la pezuña. Esa es pezuña. Hoof. Hoof. Sí. Elf es duende. Dwarf es enano. Es enanos. Teacher, pronuncie, please. For draft. Thank you. You're welcome. Tiff. En este caso, tiff es el. El que se nos suben a veces a los buses, right? And they ask our cell phones. Los que se nos suben a los buses, right? Un ratero. Exactly. Ladrones, ladrones. Love, en este caso las love son los el pan, love. Así como lo venden algunas panaderías de las tortas, ¿verdad? Que nos venden las tortas y nosotros tenemos que partir las rodajas. Entonces es el love. Es como el pan. ¿Sí? ¿Alguna otra que desconozcan? ¿Alguna otra? ¿No? ¿Las demás sí las conocen? No. ¿Sí? Yes. Solo en la literal F, el número 7, deer. Ah, el deer. El deer es el reno. Como los que jalan el carruaje de Santa. El deer. Ese es el reno. Veamos si puedo dejar. Vamos otra. A ver, veamos, tenemos el reno. ¿Qué más de esta parte de acá, de la F? Teacher, en literal, E, tolf. One. Ah, tuf. Tuf es un diente. Un diente, nada más, un diente. Which one? Alguien me dijo cuál otro, el 8, ox. Ox. El ox es el... no es el toro, porque el toro no es como el buey, en este caso. El toro es el bull, y el ox es como el buey. Bull. Yes, bull es el toro, literal, para los que
esos animalitos que son algo enojados. Los moose en este caso son moose. Estos, sí, son estos animalitos, son canadienses que tienen unas grandes ornamentas acá. Los alces, cabal. Sí. Es de una gran cornamenta grande. Creo que los machos parece que son los que los tienen. Déjeme ver si no me equivoco si son los alces. Porque sí tienen una cornamenta. Sí, es el alce. Moose. Number two, teacher. Goose. Esos son los animalitos que son parecidos a los patos, pero son los gansos. Sí, los gansos. Esos animales sí son bravos. Thank you, teacher. You're welcome. Por experiencia de la teacher. Oh, no, por experiencia de my mom. My mom told me. Sí, mi mamá me contó. She used to, when she was as a child, she used to live in this place that was called La Finca El Espino. Cuando ella era pequeña vivían en La Finca El Espino. That now is Multiplaza and all of that places. Que ahora es Multiplaza y todos esos places. So, my grandmother, she passed away before that I was born, ¿verdad? Ella se murió muchísimo antes de que yo naciera. Pero my grandmother, she used to take care of geeses. Ella solía cuidar gansos, dice mi mamá. So, parecía que mi mamá no la quería. La correteaban. And she has to climb a tree. Y se tenía que subir a un árbol. Y dice que los animales se echaban así alrededor del árbol. A esperar que para que bajara. Yes, they get around the tree y solo le hacían caso to my grandmother y solo le ponían atención a mi abuela. Eso digo que son enojados. And I used to study where there were ducks. Habían patos. Yo estudiaba y habían patos por ahí. And as well, they are angry. Los patos son enojados. Igual que los pichiches. Los pichiches también. Uh-huh. Los pichiches. Sí, mi amor. Bien enojados los pichiches. So, I like them. A mí me gustan ese tipo de animales, but not angry. Pero no enojados. So, yeah. So, those are the goose. Son los gansos. Los goose, sí, y los oxes pues son ya los estos animalitos, los bueyes, y los moose son los alces. También esta palabra moose, en otro contexto, si se refiriera a una persona, pero no al animal, sería musa, ¿verdad? De inspiración. Musa. Musa. Uh-huh. Sería una musa. Uh-huh. Para ser inspirado. Y el deer, pues que ya tenemos que es ese animalito, el reno, los renos que jalan el carro de Santa, ¿verdad? ¿Alguna otra más que tengan por acá? Acá creo que hay un poquito más de otras. Here we have some sentences. Read the sentences and let me know if you have any question about the vocabulary. Preguntas del vocabulario en estas oraciones. En la número 4. Teacher, una duda. Muy bien. En el número 4 ya lo voy a ver. Dígame su duda, René. Entre glass, que es vaso, y anteojos, glasses. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? Dependiendo en el contexto que usted lo esté utilizando, en este caso, okay, de qué es lo que va a estar hablando. Porque si yo le digo, have you seen my glasses? I left them in the table. ¿Has visto mis lentes? Los dejé en la mesa. ¿Verdad? I left them in the table. I wanted to read. I can read. Quiero leer. No puedo. Have you seen the glasses that we bought last night? ¿Has visto los vasos que compramos la noche anterior? Right? So, depende del contexto de lo que usted está hablando, de lo que se esté refiriendo. Ok. Who else? ¿Quién más? La número 4 me decía alguien. Girls are to boys as women are to men. Ok.
dígame, ¿cuál era la pregunta acerca de lo que es la número, ah, no, la número cuatro? Geese are to flocks as dogs geese are to the packs. Geese, la palabra geese. Geese y flocks. Okay. Los geese son en este caso los gansos, varios gansos. Le veo que es flocks because cambia I don't bastante. Sí, la palabra cambia bastante. Esto es, ya son más de un ganso, ¿verdad? Son varios gansos los que tenemos. Vamos a ver flocks. Flocks en este caso son manadas. Manadas o rebaño. Yes, manadas o rebaños. And let's see the packs. Let's see. Packs is paquetes and so on, but we don't want to talk about paquetes. Let me check. Jaurías. En este caso sería jaurías, porque estamos hablando acerca de los perritos. Packs puede referirse de package, que sería como que esto lo meta en una caja y se lo envíe, ese sería el package, ¿verdad? Si meto mi libro. Y packs, en este caso, como estamos hablando, dogs are to packs, los, en este caso sería hablando de los perros que andan en grupo o en manada, ya no sería manada, sino que es una jauría, ¿verdad? Entonces eso también significa jauría. Sí. Eso sería. ¿Alguna otra más acerca de esta? ¿Otra más? Bueno, por hoy tienen bastantes palabras nuevas, ¿verdad? Sí. Y ya tienen varias. Muy bien, eso es bueno, que tengan bastantes. Veamos la F. Lo que sería la F en el caso de Colf, que dijimos que es un becerro. Para decir becerros, nosotros no es, bueno, nosotros cuando tenemos un becerro y queremos decir que son varios, decimos becerros. Y simple y sencillamente agregamos una S, ¿verdad? En nuestro español. Pero sin embargo, en inglés, que es calf, la F cambia. Y esa sería como una regla tercera o cuarta, ¿verdad? Al agregar. Hay teacher y más reglas. Sí, más reglas. Lo siento mucho, ¿verdad? Calves. Entonces, para hacerlo plural, nosotros vamos a agregar la V, la E y la S. Calves. Calves, sí. Sí. Desaparece la F. Desaparece la F, correcto. Desaparece un poco la F. Vamos a agregar calves. Posteriormente, nosotros tenemos hoof, que dijimos que eran las pezuñas, ¿verdad? Entonces, para decir, esta sería pezuña. Una sola. Para decir pezuñas, englobando las cuatro patas del animalito, entonces nosotros vamos a decir hoofs. Para tener un duende, acá tenemos un duende nada más. Hay una película que se llama El Duende, ¿verdad? Elf. Nosotros vamos a tener elves. Elves. Varios duendes, ¿verdad? Varios duendes. En este caso son enanos como los enanos de la película de Blancanieves, ¿verdad? Los dwarf. Entonces nosotros tenemos dwarfs. Acá tenemos un ladrón y para tener varios ladrones thieves. Para tener varias, en este caso, varios pedazos de pan, como el pan de caja, nosotros vamos a decir loaves. Ahora bien, esto sería con los que terminan en F, ¿verdad? Serían los que terminan en F. Sería como agregarle una regla más a lo que nosotros ya tenemos en el cuadro anterior de la presentación. Una regla más, ¿verdad? Les comento que en este caso, como hay verbos irregulares, también tenemos nombres irregulares. Pero antes de pasar a eso, quiero saber si no hay más preguntas acerca de estos nombres con F.
No. Teacher. No, diga. No. Usted nos dio una quinta regla la vez pasada, pero decía si terminaba en L y en L y en F. Uh-huh. Se iba a agregar la BES, ¿verdad? BES. Uh-huh. Y ahora solo termina en F, sería la misma regla entonces. Sí, sería la misma regla, porque es en este caso, la mayoría terminan en LF o en alguna terminación con vocal IF, pero en este caso puede ser solamente que termine en F. Si usted se fija acá, por ejemplo, en HUF, nosotros tenemos doble O y la F. Entonces es la F la que nosotros estamos cambiando. Va a ser solamente la F. HUFs, solo la F. Teacher, si decimos BIF, en BIF, que el en este caso el BIF es el bistec, si no me equivoco. Sí. BIF. Yes, también, as well. We will have to change it. BIFs. BIFT. Yes. Lo tendríamos que cambiar también, porque termina en F. BIFs. Yes. También iría ahí un cambio en el BISTEF. Okay. ¿Alguna otra pregunta más con esta? ¿Alguna otra pregunta? No, teacher. No, you sure? Bueno, como les comentaba, en este caso tenemos plurales regulares y irregulares. Estos son algunos de los más comunes de los irregulares. TUF, que es solamente un solo diente, va a pasar a ser TIF, cuando nos vamos a referir acerca de todos los dientes, ¿verdad? TIF, TIF, esa sería la pronunciación, TIF. Child es un solo niño. Para decir niños, nosotros decimos children, children, children. Puede ser que sea niña o niño, ahí engloba ambos géneros. Man, nosotros tenemos. Men. Men. Person, nos estamos refiriendo a una sola persona. Para referirnos a un grupo de personas, sería people. People. Foot es solamente un pie, nosotros decimos. Feet. Feet, para decir los pies. Feet. Mouse es solamente un ratón. Y para decir varios, decimos mice, ¿verdad? Mouse. Mouse and mice, que son varios ratones, ¿verdad? Yo nunca he visto muchos ratones en mi vida. Coméntenme si ustedes sí los han visto. Have you seen a lot? Es horrible. Are you serious? Yes. Okay. I haven't seen anyone. We used to have here a ratón. Lo más espantoso del mundo. Oh my God. A nightmare. Here from where I live in Lourdes, hay muchos, there are so many places that they do some like corn, beans, as in maíz, frijoles, and all everything like that, right? So here what we have, it is not mouse or mice. We have esas ratitas de campo, right? That they don't eat paper, they eat food. Esas no comen papel, sino que comen comida, literal, right? So there was one here, and that's why we decided to have a cat. Nosotros teníamos una por acá y decidimos tener un lo que es un gato. Yes, gato. That was the only way. So let's see, let's go to the letter F. If there are no more questions, of course, about the irregulars. ¿Hay preguntas acerca de los irregulares? No, teacher, más o menos, ¿cómo se pueden visualizar los verbos irregulares? Abrirme la puerta. Ah, sí, aquí están. ¿Los verbos o los nombres? Los nombres, a veces, o sea, para identificarlos, vaya, por lo menos mouse se mira seguido. Y de pronto en una oración está en plural, que es mice, se pronuncia. Mice. Mice. Entonces, yo ahorita, digamos, si lo miro en una oración, me quedo, ¿qué es eso? O sea, bien.
Sí, bueno, así como que una fórmula, ahí sí les quedó mal, porque no hay fórmula. Ahí solamente es aprendérselo de memoria, incluyendo ese, cuando vayan viendo ya más adelante el tiempo pasado, y ustedes van a, vayan conociendo el tiempo pasado, se van a dar cuenta que hay verbos regulares e irregulares, a los cuales se les aplican reglas y hay otros que no. Entonces, resulta que esos verbos irregulares tiene que aprendérselos de memoria, by heart. No hay otra manera. Hasta el momento, soy honesta, no ha habido otra manera, y de igual manera yo los aprendí aprendiéndomelos de memoria. Es la única manera de identificarlos, memorizándolos. Pueden empezar con estos 6 que yo les he dado y poco a poco puedo ir agregando más a su lista, pero no hay manera, alguna fórmula para identificarlos. De hecho, lo que usted puede, de hecho es bastante confuso decirle, ve a los que les tiene que aplicar la regla, porque alguien me, tiene, me puede decir, bueno, si yo veo que le voy a aplicar la regla a person, ¿qué le podríamos aplicar? Si le aplicáramos una regla. A person. Una S. Una S, ¿verdad? Entonces, yo no le puedo decir, el truco es aprenderse las reglas, porque incluso, imagínense en un examen, a usted le ponen person y usted le pone la S, pero según las reglas sí vale, van a decir sí, pero este no es regular, es irregular. Entonces, la única manera de aprenderse los irregulares es que los memoricen, los estudien y los memoricen. Esa es la única manera. Thank you, teacher. You are welcome. No hay de otra, lo siento mucho, right? Ahí no, sí quisiera, va a enviar por WhatsApp. Sí, si ustedes gustan, les puedo enviar el documento por WhatsApp, ¿sí? Para sí. que ustedes lo puedan tener, sí. Para que ahí lo tengan. Sí, ahí se los voy a enviar hoy en la noche. Ya después de que salgamos de la clase, nomás salgamos, se los voy a enviar, porque si no, luego a mí se me pasa por alto la situación, ¿verdad? So if there are no more questions, let's advance. Si no hay más preguntas, avancemos. So we got potatoes. Potatoes, we know we add ES. En las patatas, nosotros agregamos ES. En el goose, nosotros agregamos geese, ¿verdad? Ahí la doble E, la W se cambia por una doble E y va a ser geese. ¿Pueden observar bien? ¿Miran bien la pantalla? ¿Sí? Yes. Ok. Good job. So we got tomato. ¿Cómo decimos tomates? Tomatoes. Los tomatoes. Tomatoes. Yes. What about house? Yes. Houses, right? Yes. Cherry. ¿Cómo decimos cherry? Cherries. Ahora los mousse. ¿Qué piensan ustedes? ¿Regular o irregular? Irregular. Ustedes dicen que es irregular. ¿Por qué? Se parece al mouse. Se parece al mouse. Se parece al mouse. Y se parece al goose, teacher. Tiene algo de ratón y de gato. Y tienen algo de razón, fíjense. But yeah, let me check. Let me double confirm. Yes. Sí se puede, sí se parece. Y puede ser Mrs. o Moses. Moses. Perdón, aquí les puse una S de más. Es Miss and Moses. Puede ser esa. ¿Y qué dijo que significaba, Ticho? Es el alce, el animalito que tiene unas grandes cornamentas. Los son esos, son canadienses, ¿verdad? Los alces son canadienses. Ajá. Y también puede ser musa. Musa, lo que... Bueno, en los tiempos antiguos que le llamaban la inspiración, ¿verdad? La musa o la inspiración que usted tiene. Dependiendo del contexto que lo esté utilizando. De nada. Vamos a ver los deers. ¿Cómo dirían ustedes en este caso lo que son los deers? Deers. Deers. No.
Yes. Yes, dice ustedes. Este está más fácil, porque solo es una S. Dears. Yes. Ya nos tiene traumado. Mire, se parece a Miles. Estamos creando un nuevo nombre. Un nuevo nombre. It could happen. En Academia Española voy a aceptar de todo, así que hay que ver con inglés, ¿sabes? Con una nueva regla. Con una nueva regla que nos acepte. Oh, no, just kidding. Sí. Ay, no. Vamos a ver los ox. ¿Cómo dirían varios bueyes? Oxes. Ese. Oxes. Ay, no. Y el mosquito, veamos. ¿Cómo dirían ustedes mosquitos? Mosquitos. Mosquitos. Teacher, ahí está como en español, teacher, se le agregué muy la S. Déjeme doble confirmar, porque I'm not quite sure if we have any difference. And the pronunciation for that one is mosquito. 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 You sound bien, yeah. We sound bien, bien del norte, ¿verdad? Mosquito. 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 We sound bien del norte, right? Mosquito and mosquito. Okay, let me check this here. Ah, yeah, there we go. It will be like in Spanish. Mosquitos. Mosquitos. In this case, there will be like a kind of S at the end, but it's not exactly a S, right? Mosquito. 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 And then we have the cheap. You know what is the cheap? Mm-hmm. ¿Cómo dirían varias ovejas? Rebaño. Ese. Rebaño. Entonces, ¿qué? Vamos a tener un flux. Chipes. Ay, chipes. Chipes. Chips. Ay, no. Ya lo estoy traumando, ¿verdad? Con esto de los plurales. Pero sí tiene muchas, muchas chips. Palabras nuevas. Chips. Chips. Mosquitos, mosquito, chips, chips. Then we have hero. How do we say varios héroes? Heroes. Box. What about box? Boxes. Se va a almorzar o qué? ¿Quién va a almorzar? ¿Quién va a comer? ¿Quién nos va a presumir comida a esta hora que todos tenemos hambre? Creo que son René. 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 Oh. Mr. René. A Mr. René le tocan los dulces por la, para la otra clase, por estar diciendo que va a comer. Chocolate. Ahí nos va a enseñar la barrita. Oh, really? They are cooking at this moment. That's delicious. Se están cocinando ahorita. Qué rico, ¿verdad? Yes. So let's see. We have this one change the following sentence to singular. Que cambiemos las siguientes oraciones a singular. Pero antes de hacerlo, preguntas supongo, acerca de la parte FE. ¿Preguntas? No. ¿No? Muy bien, aquí tenemos pause. Do you know what a pause? Yo voy a entrar, ya voy a terminar. Pause Patrol. Disney Channel. La Pau Patrol. All right. Son las, en este caso son las patitas, ¿verdad? Las huellitas esas que tienen los gatos y los perros, para lo bien peculiar que ellos tienen. So, veamos. Pause, ¿cómo sería en singular? Pau. Pau. Is en singular. Are sería. Is.
is. To cat. Cat is. Foot. To cat. Foot. Is to human, right? Then we have keys are to doors. I'm sorry, as passwords are to computers. ¿Cómo sería esta? Key is to computer. PW es password, right? Para no escribir toda la palabra. Password. Sí, también puede utilizarla usted también. Let's see, girl, ¿cómo sería en plural girls? En singular, perdón. Is to man. Correct. Is to man. Goose. Dog. Dog is to pack. All right. So there we go. Ahí tenemos entonces. Los hemos contestado juntos, ¿verdad? Yes. Question so far hasta acá. No questions. You sure? All right. No questions. So I will send it to you then. This information once we finish the class. Se los voy a enviar cuando terminemos la clase. So ahí lo pueden tener ustedes ya contestado en un documento de Word para que lo tengan. Okay, if there are no more questions, let's go to the presentation. Si no hay más preguntas, podemos ir a la presentación. Yes? Yes. Thank you. Yes. Hold on a second. Yes. Thank you very much. So let's see. Here we are going to be talking about quantifiers. But before of everything, we have some and any, right? Some and any. Some and any, they are quantifiers. We were talking a little bit the last class that was on Friday, in this case, on Friday, on Thursday. I'm crazy with Friday. Sorry, estoy loca con el viernes. El jueves estuvimos hablando un poquito acerca de ello. Y en este caso vamos a utilizar some y any en algunos específicos escenarios. Ambos de ellos pueden ser utilizados para contables y no contables, ¿verdad? Pero depende del escenario en el que usted lo vaya a utilizar. Déjeme mostrarle esto. Regáleme un segundo. Perdonen, my throat is not working fine. Mi garganta no está como que muy bien. So let's see. Here we have the quantifiers. Acá tenemos lo que son los quantifiers. Son para hacer cantidad o contar cantidades. Nos dice que some y any son utilizados para contables y no contables. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entonces? La diferencia es en la manera en la que usted la va a utilizar. Por ejemplo, some nosotros lo tenemos para afirmativos. I'm sorry. Some lo tenemos para afirmativos. There are some vegetables in the fridge. Hay algunos vegetales en la refrigeradora o en la cámara refrigerante, ¿verdad? Tenemos algunos. I have some money. In my wallet. Tengo algo de dinero en mi cartera. Billetera.
en su billetera o en la cartera, ¿verdad? Depende, bueno, en la cartera digo yo porque en mi caso femenino, right? En, para los chicos, la billetera, en el masculino. Ahora bien, alguien me decía, mire, si yo pongo some y any en el traductor, me dice que son lo mismo. Alguno, algunas, etcétera, o alguna. Alguno, alguna, o algunos, algunas. Sí, el traductor lo que hace para usted es traducirlo, nada más, pero no le da un contexto. Entonces, en este caso, I have some money in my wallet. El traductor le va a decir, tengo algún dinero en mi cartera, o tengo alguno dinero en mi cartera. Pero literalmente, ¿hace sentido? No. ¿Le hace sentido? ¿Verdad que no? No. Sí se entiende lo que quiere decirle el traductor, pero no le hace sentido. Por lo tanto, es ahí donde nosotros entramos un poco con lo que es nuestra interpretación. ¿Cómo diría alguien así en nuestro español, verdad? No español de España, sino que español latino. ¿Cómo diría esta oración ya en el español? Tengo algo de dinero en mi cartera. Tengo pisto. Tengo pisto en mi cartera. Tengo algo de pisto en mi cartera. Tengo algo de dinero en mi cartera. Por lo general nosotros no decimos dinero, ya tenemos pisto, decimos, ¿verdad? Entonces va a decir, tengo algo de pisto en mi cartera, ¿verdad? Por lo general es lo que decimos nosotros. Entonces ya en contexto ya alguien ya le está entendiendo de esa manera, ¿verdad? Posteriormente con some nuevamente, some solamente tenemos para afirmaciones, algo que sí es positivo. Some también puede ser utilizado para ofertas y en este caso peticiones. Requesting que sería requerimientos, ¿verdad? También en español o peticiones. Esa no la tienen en su plataforma, probablemente la van a ver más adelante, pero quiero que la conozcan. Porque esto es de una manera en la que se ofrece algo a alguien. Would you like some tea? ¿Te gustaría té? ¿O te gustaría algo de té? En este caso, ¿verdad? ¿Quieres tomar té? Cuando le dicen a uno, cuando llega de visita a una casa, ¿quieres tomar té? Sí, sí quiero. No, no quiero, ¿verdad? Y depende de lo que usted le vaya a contestar a la persona. Ahora bien, también tenemos una petición. Could I have some water? Could I have some soda? ¿Me puedes dar gaseosa? ¿Me puedes dar agua? Y ahí la persona le puede decir si tiene o no tiene, ¿verdad? Ahora bien, si la persona, en el caso del request, entonces yo le puedo decir, could I have some soda? Y la persona me puede decir, I don't have any soda. No tengo nada de soda. O sea, solamente tengo té o agua, ¿verdad? Una de las dos, pero no tengo ninguna soda. Es ahí donde entra any. Any lo vamos a utilizar para la negatividad y para las preguntas. Entonces, si usted está hablando de algo negativo, she doesn't have any furniture in the living room. Incluso lo puede utilizar con el furniture, right? Estábamos viendo anteriormente en el otro, en el anterior módulo. She doesn't have any furniture in the living room. No tiene nada de muebles en la sala. Y también podría decir que no tiene ningún mueble en la sala, ¿verdad? Otra más que tenemos. There aren't any oranges for the orange juice. No hay ninguna naranja para el jugo de naranja, ¿verdad? No tiene ninguna más, All right. So sorry, I have to mute someone, right? Really sorry. Let's see. And does she have any sister? ¿Tiene ella alguna hermana? En este caso estamos preguntando si alguna si esta persona tiene alguna hermana. ¿Estoy segura? No, estoy dudando. Es como que si quiero confirmar, ¿verdad? Si la persona lo tiene o no. Does she have any boyfriend, I can say? Mira, ahí tiene algún su novio por ahí, right? I don't know, right? She have some, le va a decir. Tiene algunos, right? I'm just kidding. I'm just kidding. So, do you can use it like that.
You can use it like that. Así es como los van a utilizar estos quantifiers, some and any. Some, recordemos, afirmativo, para ofrecer algo o para pedir algo, y any para la negatividad y las preguntas. Questions so far. Preguntas hasta acá. ¿Preguntas? No. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Cómo se traduce call I have? Could I have? En este caso sería, podría tener, me podrías dar algo de agua. Si, no literalmente traducción, sino que ahí usted le está pidiendo a alguien algo, ¿verdad? Me podrías dar. Ok, gracias. Bueno. Eso es lo que tenemos. ¿Alguien más? ¿Preguntas hasta acá? No questions. No questions. Muy bien. Si no hay más preguntas, let's continue. Vamos a continuar. Para mañana vamos a ver este ejercicio que les tenía acá. Era una conversación. Les voy a mandar la fotografía de esta conversación para que la practiquen. Y mañana pues la vamos a practicar. De igual manera les había puesto otro ejercicio, pero también el tiempo nos apremia un poco. Y es con some and any. Este les voy a solicitar, lo vamos a hacer el día de mañana, todos juntos, para poner los quantifiers, ya sería el some o el any, o los artículos a o an, uno de los dos. Let's see. But we are going to start with the next topic that you have in grammar in this module. El siguiente tópico que ustedes tienen en gramática en este módulo, it's adverbs of frequency, son los adverbios de frecuencia. En este caso, los adverbios de frecuencia, como la palabra bien lo dice, un adverbio es el que modifica al verbo, ¿verdad? Está modificando una acción que estamos haciendo. Por ejemplo, always, en este caso, no está modificando mi persona, no está modificando ni el complemento, sino la acción. Y la acción en este caso es brush. ¿Qué es brush? Cepillarse los dientes, ¿verdad? Cepillarse, sí, cepillo. En este caso sería el verbo cepillar, ¿verdad? Brush. Pero mire, teacher, y brush también puede ser utilizado para el cabello. Sí, puede utilizar brush para el cabello, pero para el cabello es comb. Comb. Es C-O-M-B, comb, comb. Eso es peinarse, ¿verdad? La acción de peinarse el cabello en lugar de decir brush, brush. Brush lo utilizamos más que todo para lo que son los dientes. Entonces, en este caso, always y todos los demás que ustedes pueden ver en esta parte de acá, a la parte izquierda, de la pantalla o de la presentación van a modificar siempre la acción que estamos haciendo y ellos van a decir con qué tanta frecuencia nosotros lo hacemos. Always es al 100%. Eso significa que siempre pasa, ¿verdad? No importa qué, siempre pasa. Usually es a un 90%. Es un poco menos que always. Normally or generally es en un 80% y es un poquito menos que usually. El 70% lo ocupa often o frequently, que generalmente significaría lo mismo, frecuentemente. Sometimes el 50%, que es de manera que a veces pasa o no pasa. Occasionally, en ese caso sería ocasionalmente, y pues no pasa todo el tiempo, sino que digamos unas dos veces a la semana, unas dos veces en el mes podría ser. Seldom, pues casi nunca, tenemos un 10%, ¿verdad? Es bastante difícil que esta situación se dé. Luego tenemos hardly ever, que es casi nunca, o raramente, rarely, que sería el 5% de que una acción pueda pasar, y el 0% nosotros tenemos, en este caso, nunca. Para lo que es seldom y never, ellos dos son para negatividad. Entonces los dos significan algo negativo.
tienen negative meaning. Por ejemplo, I seldom add salt to my food. Podría decir, no le agrego yo o raras veces le agrego sal a mi comida. Es algo negativo, ¿verdad? And vegetarians never eat meat. Los vegetarianos nunca comen carne. Entonces, en este caso podría ser que casi nunca, o por decirlo nunca, yo le agrego sal a mi comida, como los vegetarianos nunca comen carne. Eso sería una parte, dígame. Y Hurley Ever, que está entre esos dos, ¿no aplica negatividad? ¿Cómo no? ¿O esos tres, los tres? Los tres, sí, los tres son negativos. Los tres son negativos, esos tres. El hardly ever, porque hardly ever es casi nunca. O raramente, ¿verdad? Rarely. Entonces, podría decir, I hardly ever get angry. Casi nunca me enojo. ¿Verdad? Podría ser. Entonces, estos serían los adverbios de frecuencia que ustedes tienen. Para los adverbios de frecuencia los vamos a estar estudiando porque algunos pueden ir adelante, otros pueden ir solamente después del sujeto, etc. Pero los vamos a estudiar ya el día de mañana, que sería la siguiente clase que tenemos. Vamos a intentar finalizar con la parte gramatical que ustedes tienen de esta sección, que si no me equivoco es la 3, ¿verdad? Estamos en la sección 3 aún, o en la 4, perdón. En la 4, Sandra. En la 4, muy bien. Sí. Entonces vamos a comenzar parte de la 5 y vamos a intentar terminar esta de la sección 4, los adverbios de frecuencia, y para que ustedes también los practiquen, les voy a mandar esta presentación para que la puedan tener. ¿Preguntas hasta acá antes de finalizar? ¿Comentarios o alguna duda o algo con respecto a la plataforma o alguna duda que tengan en general? No question. No questions. Muy bien, si no hay más preguntas, if there are no more questions, this is it from me right for today. And I hope you have a wonderful night. Take care, rest and relax. Esto sería todo de mi parte. Hasta que tengan una bonita noche. Cuídense, relájense y descansen. Until tomorrow. Hasta mañana. Thank you, teacher. Good night. Have a wonderful night. Bye-bye. Thank you to you for coming. Bye-bye. See you too.